literaria de hoy es básicamente un libro que habla sobre la realización personal, que realmente es muy bueno y que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Realmente este libro es muy bueno y se los recomiendo, y ahora les voy a dar la reseña y les voy a dar los motivos por los cuales tienen que leer este libro. Va muy de la mano con un libro que ya habíamos visto y que se titula Los secretos de la mente millonaria, pero ese libro está más vinculado con el tema del dinero, el ahorro, la mejor manera de administrarlo, etc. En cambio, este libro es un poco más amplio, habla de los objetivos en general y la mejor manera de conseguirlos a través de una buena estrategia. Pero la metodología más o menos es parecida, porque aquel libro, ¿se acuerdan que habíamos visto que primero intentaba cambiarnos la mentalidad con respecto al dinero para luego sí proponernos hechos concretos y hábitos que teníamos que adoptar? Bueno, este básicamente tiene la misma metodología, pero ya les digo, a nivel más amplio en cuanto a los objetivos en general. Así que si leíste ese libro y te gustó, definitivamente este libro también te va a gustar y te va a resultar sumamente útil. Además, es un libro que lo puede leer cualquiera, no tiene ningún tipo de límite en cuanto a la edad. Y desde ya te lo recomiendo, si sos joven y te interesan estos temas, léetelo, porque vas a ganarle un montón de tiempo a todos aquellos que no lo lean, y cuando realmente lo tengas que aplicarlo a tu vida profesional vas a ver que te va a servir un montón. No necesariamente te va a salir todo bien, pero sí vas a saber qué hacer cuando las cosas no te salgan, cómo levantarte, cómo recuperarte, de qué manera insistir, de qué manera adaptarte a los cambios. Bueno, vas a entender un montón de cosas que te van a ser muy útiles en tu vida profesional, en tu vida personal, en todo aspecto. Así que realmente te lo recomiendo que lo leas, te lo muestro otra vez. Es un libro espectacular. Y no integra esta famosa lista que yo les propuse de libros obligatorios para leer, porque si bien me parece sumamente importante leerlo, al mismo tiempo me doy cuenta que tiene algunas páginas más que los anteriores. Y para alguien que no está muy en tema con relación a la educación financiera, que no está muy interesada en esto, no lo conoce, a empezar desde cero con esto, digamos que vos lees un par de páginas y tiene muchos conceptos, y si no estás preparado para leer esto, los vas a largar. Entonces, si ustedes se fijan, los anteriores, los que yo les propuse como obligatorios, son libros que son cortitos, que no tienen conceptos muy duros, que lo que hacen son abrirte puertitas y ventanas. Es como que te abren, digamos, mundos nuevos que vos, bueno, de acuerdo a tus ganas de meterte en alguno de ellos en particular, ya sea por el tema de las finanzas, por el tema del emprendimiento o lo que a vos te interesa, bueno, vos te vas a meter por ahí, o por el lado de las inversiones, bueno, lo que a vos más te interese, te vas a meter seguramente, pero te abre puertitas. En cambio, este ya, digamos, es un poco más amplio el tema, y ya no solo te abre la puerta, sino que te invita a pasar y te invita a recorrer un camino. Así que definitivamente es muy bueno este libro, pero bueno, seguramente, como les decía antes, si leíste Los secretos de la mente millonaria y te gustó la metodología y la manera de contarte las cosas, bueno, este libro también te va a encantar. Así que les propongo que lo lean y que compartan sus opiniones acerca del libro, si les gustó, si no les gustó, si hay algún capítulo que les interesó más o alguna crítica también, ¿por qué no? La idea es debatirlo y que saquemos en limpio a ver si les resultó tan útil a ustedes como lo fue para mí. También les propongo que me visiten en www.mejoresinversiones.com.ar. Ahí van a encontrar más reseñas de libros, más cursos de educación financiera, tips de finanzas personales, lo que quieran, todo de manera gratuita. Y también les recomiendo que vayan a la descripción del video, porque ahí tienen toda la información de los cursos, todos los tutoriales disponibles de manera gratuita. Ahora sí, me despido, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima.